Ejecutiva, por favor, ya no puedo atender. Estaba hablando con la Fabi Guajardo. ¡Ay, yo tengo este micrófono! Ah, salen bien buenos. ¡Ay, sí! Oye, ve mi peinado, ¿no? Es oye, que... cuéntame un poquito. ¿Qué viniste a hacer la empresa? ¿Ya firmaste contratito? La casa de los famosos. ¿No? ¡Ay, no sé, no sé, no sé! No sé, pero aparte de todo vine a... No sé, no sé. ¿Tú qué crees? No que la Virgen te habla. ¿Tú crees que haya firmado o no? ¿Tú ya crees que sí? Están firmando. ¿Quién ha firmado? O sea, la Kimberly está en veremos. ¿En serio? Ya la buscaron. Agustín también, Agustín Fernández ya también. Ya firmó, pero ya lo buscaron. ¿Pero tú crees que yo voy a entrar a la casa o voy a volver a conducir? No, tú vas a estar en conducción. ¿Tú crees? ¿Te gustaría a ti, hijo de tu país? Pues, ¿sabes? ¿Sabes qué? Que hubo, no, ¿sabes qué? Que no iba a ir yo. No iba a ir yo. No ibas. No iba y ya no sé. Ya no sé qué va a pasar. Pero no sé si voy a entrar o si... No, no te quedas. No, nunca. No entraría porque me vuelvo loco. Pero sí, es una parte de la conducción. Ay, qué bárbaro. Así, adiós. No sé si voy a entrar. No sé. No, pero... No, pero... ¿Sabes qué? Que sí, yo creo que sí. En una vez sí voy a estar. También vengo saliendo a hablar con... La facha, oigan, una disculpa a la facha. No, vine también para tomar unos cursos de actuación. ¿Y vas a entrar al CEA? No voy a entrar al CEA, nada más voy a unos cursos intensivos por si llego a entrar a la casa, que no sé. Pero feliz, feliz. ¿Vas a seguir con ese toque picosón? ¿Vas a enseñar cachete? ¿Vas a enseñar muslo, pierna? Ay, mira, yo te voy a decir una cosa, yo no, le quiero bajar un poquito. Quiero ser más un poco yo. Siento que en la temporada pasada como que estaba tan nervioso y preocupado por muchas cosas que como que sentí que no era yo. Entonces, al mismo tiempo era como a veces too much. Era subía mucho la temperatura. Yo creo. Estaba mal, personalmente estaba mal. Entonces, sí, entonces como que yo me esforzaba muchísimo. Y ahorita estamos muy bien, estamos muy en paz. Ay, no sé, es que luego yo tengo muchas cosas como de ansiedad y cosas así, y entonces... Era una forma de sacar esa... Sí, parte. Era una forma de sacarla, como de querer tapar, pero al mismo tiempo me estaba hundiendo más y más y más y más, pero ahorita, mira, estamos perfectos. Y eso que también, no tiene nada que ver, pero decían que podría ser uno de los conductores. Adal Ramones se vino a hablar también con el señor Benítez hace 2-3 días. ¿Conductores de qué? Pues por ahí decían que sí, a la casa de los famosos también. Adal Ramones. ¿Tú crees? Pero él salió y nos dijo que había hablado con el señor Benítez, no precisamente ese proyecto, pero que iba a haber sorpresas. Pues estaría padre. El chisme de primera mano. No, estaría padre. No, yo soy fan de Adal desde chiquillo. O sea, y hasta yo me acuerdo que una vez yo, cuando recién me venía a vivir a México, mi mamá es amiga de una de las mejores amigas de Adal. Entonces mi mamá le dijo, ay, Selena, dile a Adal que le eche la mano a Mauri. Y llegué a ir a la oficina de Adal con su secretaria varias veces. Sí, ahí como por Perisur. No, estaban por Perisur. Y nunca lo vi, nunca lo conocí, nunca nada. Pero, pues, obviamente uno admira la trayectoria del Adal. ¿Y cómo va la rayadura? Ya es más ponchada. Ahí va. La Playboy. Enseña tanto, muchacho. No, ya la verdad ya no voy a enseñar. Ya no voy a enseñar mucho porque el OnlyFans a todos los... Sí, ya mejor saco un OnlyFans, pero no lo voy a sacar. Pues vamos a estar pendiente porque de seguro se va a venir el proyecto, ¿verdad? No, sí, seguro sí. Vienen muchas cosas para este año. A lo mejor también hacemos otra temporada de 40 y 20. Pero estoy feliz, feliz viajando, pasando la padre, haciendo proyectos. Sigo con lo de mi champú. Saco ya el comercial de mi champú en estos días para que lo compren. ¡Compren mi champú! ¿De qué está hecho? ¿No? Está hecho a base de aceite de jojoba, mantequilla de karité. No tiene sulfatos, no tiene parabenos, no tiene siliconas. Lo pueden encontrar en Amazon, Walmart, Soriana, Chedraui. By Mauricio Garza. Ludwig en Bigstein by Mauricio Garza, se los juro que les va a quedar el pelo perfecto. Ahorita no se fijen en el mío, porque yo me hice una babosada, que ya luego la voy a subir a mi Instagram, pero la regué. Hice una cosa que no se debería de hacer, y solo se quita si te bañas con champús que tienen todo el mierdero. Entonces no me puedo bañar ahorita con mi champú, porque como es tan natural y tan bueno,
pintaste el pelo? No, no me lo pinté, me hice al aseo permanente. Cállate el hocico, estoy bien arrepentido. ¿Al aseo de cortina y tapete o no? Ay, no, nomás de aquí. Nomás de acá. Ay, oigan, pero esténse pendientes, vienen cosas. Ahora sí que como dicen los blogueros, vienen cositas. Ay, vienen cositas. Ay, mi Eden, I love you, besos a todos.